¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy venimos al Estadio Olímpico Universitario para ver el debut de los Pumas de la UNAM contra los Bravos de Juárez en el Clausura 2024. Muchas expectativas por parte del equipo felino, ya que han contratado unos refuerzos que la gente tiene muchas expectativas de ellos. Funes Mori, que es el máximo goleador del Monterrey, se une a esta plantilla, este torneo, y buscará cubrir el espacio que Dineno ha dejado en la plantilla de los Pumas. Y veremos, amigos, vamos a entrar al estadio a ver cómo está el partido y a ver el espectáculo que nos dan estos equipos de fútbol. Caminando en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario, los aureazules pusieron el ambiente para apoyar a su equipo en este nuevo torneo, el Clausura 2024. La afición Puma, a pesar de que en 12 años, casi 13, su equipo no ha podido coronarse campeón de la Liga MX, ellos siguen alentando, con la esperanza de que algún día conseguirán su octava estrella y continuarán su legado como uno de los cuatro grandes en la Liga MX. A escasos minutos del silbatazo inicial, la gente seguía aglomerándose en esta bolita de aficionados de los Pumas. Nosotros mejor decidimos meternos al estadio y de disfrutar el encuentro. Entrando aquí en el túnel del Estadio Olímpico Universitario, se ve que el estadio está lleno para esta primera fecha de los Pumas, recibiendo en casa a los Juárez. Vamos a ver qué tal está el estadio para el partido del día de hoy en la Ciudad de México. Ya estamos aquí en los asientos del Olímpico Universitario y mi pronóstico para el día de hoy, siento que o gana Pumas o empatan. Siento que los Bravos no se llevan la victoria de aquí, pero los Pumas sí tienen gran posibilidad de ganar, ya que el estadio tiene mucha gente que vino el día de hoy y el apoyo de los Pumas va a ser grande, ¿no? Entonces yo creo que los Pumas se pueden crecer con eso. Aparte, los nuevos refuerzos creo que sí les van a beneficiar a la plantilla, como lo que es Funes Mori. Creo que Funes Mori es el jugador que más va a beneficiar a los Pumas este torneo y en este partido también. Así que veamos cómo los Pumas se desempeñan en este juego y veremos si le ganan a los Bravos de Juárez. Y empieza el protocolo de la Liga MX y salen Pumas y Bravos. Esperemos que nos den un buen encuentro y que sea atractivo para toda la gente que vino hoy, porque demasiada gente vino hoy al Estadio Olímpico. Vean, simplemente la barra de los Pumas está a reventar con un ambiente increíble. También de este lado de las tribunas está llenísimo, entonces ojalá los Pumas den un golpe de autoridad y le ganen a los Bravos de Juárez en este encuentro. Y arranca el partido aquí en Ciudad Universitaria. Estamos en el minuto 21 y los Pumas siguen insistiendo, pero no cae la jugada que los Pumas puedan concretar en un gol. Los Bravos de Juárez prácticamente están defendiéndose, no han creado nada de peligro y los Pumas siguen con la ofensiva, ¿no? Pero no han podido marcar el gol. ¡Vamos, refresco! ¡Vamos, refresco! ¡Gol! ¡Casi cae el gol de los Pumas! ¡Increíble por Lisandro Magallán! ¡El bar, cabrón! Estuvo a nada de caer el gol de los Pumas. Pegó en el travesaño ese remate de cabeza de Lisandro Magallán. ¡Increíble! Simplemente los Pumas no pueden concretar las jugadas.
siguen peleando por meter el gol, pero no pueden. Yo creo que el primer gol cae antes del medio tiempo, pero los Pumas tienen que ponerse las pilas para ya concretar las jugadas, porque están haciendo muchas, pero no concretan en nada. Está por empezar el segundo tiempo. Los Pumas en el primer tiempo no pudieron meter el gol que les daría la ventaja en el marcador, pero ahorita van a comenzar el segundo tiempo y veremos cómo se desempeña el partido, ¿no? Tanto de parte de Juárez como de parte de la universidad. Entonces veremos si se pueden llevar la victoria ante este estadio que está prácticamente lleno, se lo podría decir. Está llenísimo este estadio y veamos si los Pumas pueden responderle a toda la afición que vino hoy a las 12 del día aquí en el Estadio Olímpico y veremos si pueden llevarse la victoria de los primeros 3 puntos en casa. Y vivimos un momento histórico en la Liga MX cuando por primera vez el árbitro central comunicó con el sonido ambiente su decisión arbitral en el VAR. Mi decisión es tarjeta roja para... Los Pumas siguieron con la ofensiva en el partido y aquí vemos lo que sería el primer gol de Rogelio Funes Mori con los Pumas, pero desafortunadamente fue anulado por fuera de juego. En otra jugada, el Chino Huerta hacía la jugada con Rogelio Funes Mori para marcar su gol, el primero del torneo, pero también desafortunadamente este gol sería invalidado por una previa falta de Rogelio Funes Mori. Ya ha concluido el partido aquí en el Olímpico Universitario. Los Pumas se llevan la victoria 1-0, aunque el árbitro central les anuló dos goles porque el VAR lo mandó a llamar, pero así culmina el partido en el Olímpico Universitario, donde los Pumas se llevan la victoria y generan muchas expectativas para la afición aureazul, ya que el equipo jugó bien y crearon muchas oportunidades de gol, y así el equipo va a seguir progresando en este torneo. Veamos cómo los Pumas progresan en este torneo y veamos si tienen su objetivo de ser campeones en la Liga MX. Y bueno, amigos, esa fue nuestra experiencia en el Estadio Olímpico Universitario, donde los Pumas se enfrentaron a los Bravos de Juárez en la jornada 1 del Clausura 2024. Una experiencia totalmente recomendable, ya que el ambiente lo noté muy familiar y sin peligro alguno para los aficionados o niños que van a los estadios. Buen espectáculo que nos regalaron ambos equipos aquí en el Estadio Olímpico Universitario. Y nada, amigos, solo queda esperar. Esperar estos 6 meses para ver si los Pumas de la universidad le dan ese tan ansiado título a su afición, que siguen esperando casi 13 años para ver de nuevo campeón a su equipo y conseguir su octava estrella. Y nada, amigos, muchísimas gracias
por acompañarnos este día en el Estadio Olímpico Universitario disfrutando un partido más de la Liga MX. Los saluda con muchísimo gusto Mauricio Rodríguez y nos vemos hasta la próxima.